13. Vamos a seguir con este tema y lo vamos a hacer ahora con Fernando Izaguirre, diputado local de Coahuila. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Fernando Izaguirre, muchas gracias por estar con nosotros. Arturo González, Marcela Pamán, saludamos. Y te hemos contactado para escuchar tu comentario sobre la posibilidad de una iniciativa para la prohibición de venta de comida chatarra a niños en algunos estados. Bueno, ya fue en Oaxaca y bueno, basta que un estado vaya y legisle sobre algún tema para que luego otros pues también lo incluyan en sus agendas legislativas. ¿Cómo ves las cosas? ¿Cuáles son los pros y las contras de esta legislación cuando sabemos previamente que ya se había legislado en materia de no vender productos en las escuelas? Y sin embargo, pues las escuelas en el país son entornos que promueven la obesidad, ya que a pesar de haber una regulación al respecto, el 51% del total de alimentos y bebidas que se venden son chatarras, tan solo el 4.3% de la venta es de frutas y verduras y solo el 17.3% de las escuelas cuentan con bebederos. ¿Cuál es la circunstancia? ¿Qué tan importante es el tema desde tu propia agenda y la agenda del legislativo coahuilense? Bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias, Marcela, Arturo. Saludos al público. Gracias por la llamada y con todo gusto, Marcela. Les comento que, bueno, el 24 de febrero estuvimos en un foro en la Ciudad de México, específicamente en la Secretaría de Gobernación. El foro se llamó Elaboración y Mejora de anexos transversales con perspectiva de niñez y adolescencia. Este foro lo convocó la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. Estuvo muy interesante. Obviamente, parte importante del tema era el desarrollo de los niños y una parte vital, pues, es la alimentación. Entonces, sí, efectivamente, estuvieron ahí algunos médicos, nos comentaron que los primeros 3 años son vitales en cuanto a la alimentación de los niños, y esto repercute fuertemente en su desarrollo intelectual y físico, sobre todo en el intelectual. Entonces, yo en lo particular y el Grupo Parlamentario de Acción Nacional apoyamos estas medidas. Ya sacamos texto con el Congreso, como bien lo mencionaste hace ratito, una iniciativa que ya este viernes pasado ya la votamos ya para que se hiciera ley con algunas modificaciones. Y pues es algo que tenemos que cuidar bastante, ¿no? La alimentación de las niñas, de los niños. Tenemos casos de obesidad tremendos. Somos de los primeros lugares a nivel nacional en Coahuila. Y pues estamos en esa línea 100%. Uh-huh. O sea, la iniciativa está ya puesta dentro del Congreso de Coahuila. Así es, ya se sacó, la propusieron, ya se la dictaminamos, yo estoy en la Comisión de Salud, y este viernes pasado ya se aprobó como ley. Uh-huh. Las comisiones de salud, ¿qué tanto trabajan para poder atender los temas de salud que luego en este momento son tan prioritarios, tan importantes? ¿Y por qué es tan difícil hacer cumplir las leyes, Fernando? Porque ya hay una regulación en lo que tiene que ver con la venta de comida chatarra en las escuelas. ¿Por qué no se hace cumplir? ¿A quién le toca? Bueno, mira, precisamente parte de lo que hicimos nosotros, las pequeñas modificaciones que le hicimos a esa ley ahora en el Congreso, es porque le toca definitivo al Ejecutivo, ¿sí? al gobierno. En este caso, pues pudiera ser a la misma Secretaría de Salud, ¿sí? Nosotros, acuérdate, nosotros legislamos para hacer leyes, quitar o modificar leyes. Y el Ejecutivo, pues, es al que le toca ahora sí hacer que tener las personas adecuadas para que revisen que las cosas se hagan. Y bueno, pues si no se hacen, ya se mandará ahí a la cuestión al ¿cómo se llama? Al Poder Judicial, ¿verdad? Que ya sería también un poquito excesivo en un momento dado. Pero es el Ejecutivo el que tiene que hacer
que pues se den las cosas. Pero Fernando, no vivimos en un terreno de simulación, porque por ejemplo se prohibió la venta de cigarrillos a granel, se prohibió la venta de cigarros y bebidas alcohólicas a menores de edad y sigue ocurriendo. Por eso te preguntaba, ¿a quién le corresponde? ¿Y qué tanto al legislativo, aunque ustedes son los encargados de hacer las leyes, qué tanto le dan seguimiento a que el esfuerzo que ustedes hicieron para hacer esas leyes se cumpla? Mira, efectivamente, la labor que nosotros tenemos que hacer es también la de fiscalizar. Y con estas denuncias o con estos avisos que tengamos nosotros, tenemos obligación de exigirle al Ejecutivo que se cumpla la ley. Bien lo mencionas, por desgracia hay demasiada simulación, las cosas no se dan como debieran darse. Digo que en la gran mayoría de las áreas, de sectores que maneja el gobierno, porque pues tenemos un sistema de corrupción, de simulación, como lo mencionas, un sistema en donde si les das un mochecito por aquí ya no pasa nada, y pues es lo que tenemos que evitar, ¿verdad? Es lo que tenemos que evitar. Desgraciadamente, si nos ayudan el público, si nos ayuda la población y nos indican, yo no puedo estar yendo por semana a las colonias desde que entré a la diputación, y sí nos han mencionado no casos de este tipo, más bien otro tipo de gestiones, pero podemos hacer un llamado para que también nos avisen de este tipo de situaciones que afectan a la población más vulnerable, que es la niñez. Y con todo gusto lo atendemos, ¿verdad? Atendemos cuestiones simples, como que, digo, importantes también, de que no recogen basura, de que hay luminarias sin funcionar. Pues este tipo de situaciones que afectan a los niños, con mayor razón las atenderíamos. Bien, Fernando, pues vamos a estar atentos a qué es lo que deciden y sobre todo también que ustedes se involucren como legisladores más en la materia, porque entiendo la acotación que hacías de cuál es la responsabilidad de ustedes, pero creo que tenemos que tener un pie metido en todo para que pues se haga cumplir las leyes, porque ¿de qué sirve, por ejemplo, lo del nuevo etiquetado si COFEPRIS no tiene ni el personal ni los elementos para vigilar que el nuevo etiquetado se dé en todos los productos que contengan muchos azúcares, muchas grasas saturadas, muchas grasas trans, mucho sodio? ¿De qué sirve? Sí, pues mira, el problema son varios factores y el principal es la educación. Y aquí, con todo respeto, ¿verdad? Los mismos papás muchas veces no tenemos la formación adecuada y les damos a nuestros hijos refrescos y galletitas con demasiado azúcar y con eso los mandamos a desayunar. Entonces empieza desde casa. Por supuesto el gobierno tiene que hacer algo, por supuesto que tenemos que participar y, como bien dices, poner ojos en todos lados, pero carajo, ¿qué más quisiéramos, verdad? Si la población nos ayuda y nos indica, oye, aquí en esta tiendita están vendiendo cigarros o a estos papás nada más les dan puras golosinas a sus hijos de comer, por supuesto que lo atendemos. Pero es importante también un sistema de educación paralelo a todo esto. Te repito, yo voy a las colonias cada semana, y es increíble cuando platicas con la gente. A ver, muchas veces procuro yo hablar con los niños, y ¿qué comiste hoy? ¿Qué desayunaste? Pues es un pan con coca, ¿verdad? Con refresco. Uh-huh. Y ya me pongo a hablar con los papás, mira, aunque sean frijolitos, pero con tantita cebolla y haces maravillas, con un poquito de imaginación. Es falta de educación y, por supuesto, también del gobierno que ponga a su parte para ayudar a educar a todas estas personas. Es una labor de todos, considero yo. Diputado Fernando Izaguirre, le saluda Arturo González. ¿Qué tal, Arturo? Diputado, en este tenor de la coordinación que debe haber entre los poderes, ¿de qué forma se establece en Coahuila esta coordinación, este seguimiento, una vez que es aprobada la ley en materia de salud? ¿Qué sigue? ¿Hay reuniones de los diputados con los organismos encargados de aplicar esta ley para darle seguimiento? ¿Cada cuándo lo revisan o simplemente se publica y ya otra cosa mariposa? Fíjate que dependiendo del caso y dependiendo de quién lo haga, y aquí debería ser una labor, pues, como
como bien mencionan, a lo mejor no de que a otra cosa mariposa, ¿verdad? Porque es delicado el tema, pero repito, nosotros hacemos las modificaciones, ¿verdad? Y se pasan al Ejecutivo. Y por supuesto, en el caso, por ejemplo, dependiendo de quién saque ese tema, le da seguimiento o no. Y en la mayoría de los casos no hay el seguimiento adecuado. ¿Sí? Te puedo decir con mucha certeza que nosotros en los temas que traemos procuramos siempre estar muy al pendiente de que las cosas se den en todas las iniciativas o modificaciones que se generen con puntos de acuerdo o iniciativas de ley. En la Comisión de Salud hemos estado al pendiente, por ejemplo, de temas tan importantes como el suicidio, en temas del agua, que ustedes saben que estoy también yo muy metido aquí, sobre todo en la comarca, etcétera, etcétera, de que las cosas se deben de darle seguimiento. Y en este tema puntual, sinceramente, bueno, apenas lo aprobamos este viernes, y pues hay que darle un seguimiento apropiado para que las cosas se hacer, que las cosas se hagan, que las cosas sucedan. ¿Un mecanismo pudiera ser, diputado, en las comparecencias de los funcionarios, es decir, revisar anualmente, cuando se dan estas comparecencias de los secretarios, el seguimiento que le han dado a la aplicación de esas leyes nuevas? Por supuesto que sí, es parte incluso de lo que revisamos, ¿verdad? Cada año, cada vez comparecen los secretarios. Y en cuanto a los presupuestos, ¿se piensa en estas reformas, en estas leyes que se están creando, se piensa a la hora de armar el presupuesto, de dotar a las secretarías, a las dependencias encargadas de aplicar estas leyes, de los recursos necesarios para hacerlo? Pues se supone que tienen ya personal para estar haciendo las revisiones en campo, ¿verdad? Y a lo mejor no es el 100% del para abarcar todo lo que tiene que abarcar. Por eso yo insisto, sobre todo en campañas de educación. Desgraciadamente, si te fijas, en medios salen muchas noticias del gobierno anunciando situaciones de reuniones que no tienen ningún sentido, que se gasten dinero en eso, y deberían de mejor aplicar esos recursos de medios para tratar de formar a la gente, de educar a la gente más en este sentido, en cuanto a la alimentación, pues, ¿verdad? Bien, Fernando, bueno, pues la verdad es que lo que pretendemos cuando platicamos de estos temas es hacer más conciencia. Cada quien tendrá que asumir su responsabilidad, ustedes desde el legislativo, quienes hagan valer las leyes y los reglamentos, pero nosotros como ciudadanos en función de la salud del presente y del futuro, porque finalmente la salud de hoy en los jóvenes será la salud del mañana de los viejos en este país. Y lo que ya no se hizo, pues ya no se hizo, pero vamos a alentar a que sí se haga de aquí en adelante y que haya más responsabilidad sobre qué combustible le metemos a nuestro cuerpo. Muchísimas gracias, Fernando, por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias. Lo que se ofrece, estamos a la orden y pues siempre pendientes, ¿verdad?, de tratar de mejorar y de hacer las cosas buscando un bien mayor para todos. Que así sea. Gracias. Hasta luego. Fernando Izaguirre, diputado local por Coahuila. Y pues vamos adelante con la agenda. Son las 8 de la mañana con 27 minutos. Hacemos pausa comercial. Regresamos enseguida. Contextos.